Hemos llegado al South Beach, hemos llegado hasta el parking de las Ortiguetas y ahora vamos a andar un poquito. De hecho, ya se ve la cascada desde aquí, así que no es tan largo el caminito. Y bueno, parece que al llegar aquí ha salido como un poquito el sol, así que seguro que no nos llueve y podemos disfrutar de la cascada. Y Alex está, ¿dónde está Alex? Bueno, está aquí. Vaca que muge y muge, pero esta ya no Ahí hay una vaca muerta. Nos la vamos a enseñar porque es que realmente es un poco traumatizante. Está muge. medio descompuesta. Pues mira, Tiene... la naturaleza, muerte natural. Hay Sí. aguiluchos por ahí mirando a ver si comen hoy. Lo que hay. Da mucha penita. Lo que hay. Todos los niños por ahí, ¡ah, una vaca! Pero es que olía tan mal los alrededores. Estábamos haciendo una foto ahí en el lago y era como, ¡Dios, qué asco! Pobre vida. Bueno, ahora ya nos vamos de aquí. Vamos a dejar South Death Beach. Y no sé dónde vamos a ir ahora, la verdad. A lo mejor a visitar dos pueblos que hay aquí muy cerca. Bueno, acabas de llegar a Bausen y mirad esto. Y como medio kilómetro más para abajo, y supongo que medio kilómetro más para arriba, está lleno de coches, está lleno de gente en todos sitios. Y es que no lo entiendo. ¿Qué está pasando? Y nada, para venir aquí a este pueblo hemos dicho, va, vamos a venir, vamos a comer algo, pero vamos, que no nos quedaremos aquí a comer ni de coña, porque está lleno. Estamos en la Bassa d'Olas. Aparte está haciendo un frío. Qué loco, loco, loco el frío que hace y la lluvia y todo. De aquí a una horita estará nevando. ¿Qué tienes, Fred? Nah. Mira, es que mira la niebla que hay. María. Segundo día de viaje, estamos en Taúl. Aquí tenemos la iglesia famosa de San Climent de Taúl. Como podéis ver, aquí está haciendo sol, aunque hace muchísimo frío y cae un poco de nieve. Vamos a ver si nos acompaña el día. Podemos visitar esta zona de la Vall de Boí. Bueno, ya hemos ido a ver las vistas desde el Mirador de la Santeta, que está aquí a nada, 500 metros del pueblo de Taúl. Para llegar se tiene que bordear la pequeña iglesia del pueblo y ya se encuentra pues un pequeño sendero. Segunda iglesia. Sí, la segunda iglesia, no la de San Climent. Desde San Climent se va andando hacia el pueblo de Taúl, que ya se ve, y por detrás pues sale el caminito. ¿Qué te ha parecido? Bonito, ¿verdad? Muy bonitas las vistas, vale mucho la pena. Acabamos de llegar en la presa de Cavallers, como podéis ver. Hace sol, pero está nevando un montón y hace muchísimo frío. Y me he puesto yo mi anorak. ¿Qué parece esto? Parece una visera.
Es como muy... como no sé qué es esto. Vamos a subir ahora por el caminito que sube a la... al embalse y vamos a ver. Una pasada. El aire. Y es que cuando choca contra la presa por aquí no hace tanto viento. Pero cuando te acercas a la presa, revienta para arriba el aire. El embalse de Cavallers. Desde aquí salen chicas hasta el lago, el Llac Negre, y desciende aquí. Pero como puedes comprobar, no es un momento idóneo para hacer nada de esto y cada vez está nevando más. Así que creo que vamos a ir para el coche, ¿no? Bueno, nos vamos ya de vuelta al hotel, a Viena. ¿Qué tal te lo has pasado hoy, cariño? Y el tiempo, aunque ha hecho mucho frío y ha estado así como lloviendo, nevando, pero ha sido muy bonito, sobre todo la parte del embalse de Cavallers, precioso. Y pues nada, os dejamos aquí ya el vlog de la primera parte de nuestro viaje al Val d'Aran. Y espero que os haya gustado mucho. Dadle like si os ha gustado, comentad abajo y nos vemos a la próxima. ¡Chao!